Skins. Cheat legal. Fundada con la denominación de Palma por el cónsul romano V Cecilio Metelo Baleárico, en el año 123 a.C., la milenaria ciudad capital de Mallorca impone su majestuosidad en el centro de la extensa Bahía de Palma. Jalonada por su actividad económica, no en vano la visitan cada año millones de turistas, y también por su actividad cultural, Palma de Mallorca posee las mejores condiciones para una diversa práctica deportiva. Después de visitar Marbella en marzo de este mismo año, el ICANN Triatlón aterrizó por segundo año consecutivo en la isla de Mallorca, concretamente en la ciudad de Palma. Un año después, esta segunda edición se presentaba con una inusitada ambición, buscando ser más que una prueba de triatlón, con múltiples actividades paralelas, además de la disputa de dos competiciones, el full triatlón con 3.800 metros a nado, 180 en bicicleta y 42 más a pie, y el half triatlón con justo la mitad del recorrido, 1.900 metros a nado, 90 sobre las dos ruedas y 21 corriendo. Rematando los últimos temas que hay, y bueno, que ya sabéis que siempre con impresiones de último momento, y nada, también ya han llegado básicamente prácticamente todos los triatletas y recibiéndolos, y bueno, pues muy contento, la verdad. Pues mira, venimos de Bimón, que está aquí en Palma, en el polígono Cambalero, y nuestra función, bueno, tenemos stand para vender y luego tenemos lo que es el servicio técnico para la ICANN. Pues el nivel, supongamos que venga un nivel alto de gente del triatlón, ¿no? Aquí en Palma hay gente aceptable, pero no sabemos lo que viene de fuera. Hombre, más que nos gusta, venimos un poco en apoyo a lo que es el ICANN. Hombre, gusta o no nos gusta, porque venimos todos del mundo del ciclismo, entonces pues estamos en nuestra salsa, digamos. Voy a hacer el full ICANN y nada, con unos amigos, uno de Barcelona y uno de aquí de Palma. Y nada, y hoy ahora vamos a hacer un poquito el recorrido de la bicicleta y... Hombre, el tiempo dicen que calor, pero bueno, el recorrido también el amigo José Manuel nos ha dicho que se ha puesto un poquito más duro, pero bueno, nada, no hay miedo, ¿sabes? A pasarlo bien, a pasar un día grande. Ese tiburón ahí. Ahí. Los días previos a la competición, deportistas, familiares y turistas pudieron disfrutar de una feria deportiva, así como de otras actividades paralelas, como el show cooking del afamado cocinero Íñigo Urrechu, que con la presencia del ganador de 2010 en Ecollanos, desveló varios trucos culinarios a los corredores. Por ejemplo, cómo poder hacer barritas energéticas o productos sanos para deportistas en casa y con una sencilla Thermomix.
Hombre, yo ayer me quedé, estuve en la charla de Neco Llanos y me quedo con una cosa que él dijo, la alimentación y la hidratación en una prueba de larga distancia, bien sea un medio Ironman o bien sea un Ironman, es lo básico, es lo fundamental. Y él decía que cada 20 minutos más o menos había que beber un poquito, había que tomarse un gel. Por lo tanto, ¿qué recomendación como cocinero? Familia, a comer durante la prueba y después de la prueba festejarlo. Es lo que intentamos hacer, es decir, tener una semana con actividades complementarias, como puede ser el show cooking del cocinero Íñigo Urretxu con la Thermomix. Vale. Entonces es lo que nos gusta, ¿no? Para cosas para el triatleta, para sus familiares. Y bueno, pues de esto se trata el ICAN, de ser una familia y de que cada uno disfrute del evento. Un día antes del comienzo de las hostilidades y el sufrimiento más extremo para los triatletas, se llevó a cabo la entrega de dorsales a los más de 500 participantes provenientes de países tan lejanos como Argentina, Sudáfrica y Australia, entre otros. 10 días antes se habían cerrado las inscripciones, superando las mejores previsiones de la organización. A lo largo de la tarde, la organización ofreció un briefing a todos los participantes para acabar de conocer los detalles del fantástico recorrido. Los triatletas entregaron sus respectivas bicicletas a la organización para tenerlo todo dispuesto de cara al segundo sector de la prueba. Ya solo restaba hacer acopio de fuerzas e ir a descansar ante lo que se avecinaba en la mañana siguiente. La tranquilidad y la penumbra del amanecer no hacían presagiar el sonido de los tambores de guerra, que pronto comenzarían a batir con fuerza ante el inminente comienzo del segundo ICAN Triatlón Mallorca. La dureza estaba asegurada, el espectáculo también. Let's go. I want to have fun. It's my last competition this year and I want to have fun. Seven, I think. I'm here in. I was here in March and for training and it was nice. Pues vengo de Ceuta y vengo a hacer el half. Ya tengo experiencia en Marbella. Este año estuvimos en Marbella. Vamos a tener calor. Yo creo que en la carrera a pie vamos a pasar las canutillas, pero bueno, peor lo van a pasar los que vayan a hacer 42 que nosotros, ¿no? Vamos, disfrutaremos, seguro que sí. Hello. Oh, just having fun. No, I was here last year. Bueno, pues yo soy de Gerona y voy a participar en el medio y de relevos. A mí me toca la parte del agua. Vaya. Bueno, a ver, se espera un día bastante bonito, el agua está calentita y bueno, esperamos pues hacerlo lo mejor posible. Estoy motivada y con muchas ganas. A las 7 de la mañana se dio la salida para los participantes de la modalidad full, con dos vueltas a un circuito de 1900 metros. Una hora después se puso en marcha la modalidad half, en la que los triatletas hicieron una vuelta al mencionado circuito en la Bahía Balear. Y nosotros tenemos idea y estamos ya trabajando en desarrollar, en elaborar un calendario estable, de forma que la temporada se alargue lo máximo posible o se adelante con pruebas como el ICAN o como puede ser pues una maratón o como puede ser el ciclismo o como puede ser estas especialidades deportivas, como repito una vez más, en la cual el deportista compite consigo mismo y se desplaza con la voluntad, en este caso, pues de disfrutar de una ciudad como Palma
que tiene pues prácticamente todo pues, para hacer deporte. Tiene instalaciones, tiene clima, tiene disponibilidad y sobre todo tiene mucha voluntad política por parte de sus instituciones en darles la mejor acogida. Jorge Luis Racos hizo un increíble sector acuático bajando de los 53 minutos y sacaba una ventaja de más de 60 segundos a sus más inmediatos perseguidores. Media hora más tarde comenzaron a aparecer los primeros de la modalidad half, en la que Emil Dadgar rompió la barrera de los 23 minutos, al igual que Perú Alfaro. La distancia en bicicleta se iba a adentrar en plena isla con un terreno rompepiernas, culminado con dos puertos de montaña de unos 300 metros de altitud cada uno. Eso para los de la distancia half. La distancia full tenía que afrontar dos pasos por el exigente recorrido con cuatro cotas montañosas. El sofocante calor comenzaba a ser acto de presencia, lo que hacía poner un hándicap más a la enorme exigencia que estaban sufriendo los triatletas. Eneco Llanos puso toda la carne en el asador para reducir la ventaja de sus rivales y superarlos. A todos menos a uno, Perú Alfaro, que aguantó en cabeza a falta del último tramo junto al gran favorito. Mientras tanto, Line Jensen continuaba su particular dictadura y también fue la más rápida sobre las dos ruedas. Álvaro Velázquez puso las cosas en su sitio tras ser el único en bajar de las 4 horas y 37 minutos y se colocaba con muchas opciones de vencer. Algo parecido a lo que realizó Julia Bon en la categoría femenina con 5 horas y 20 minutos. Restaban por cubrir las distancias de maratón para unos y de medio maratón para los otros. El paseo marítimo iba recibiendo el goteo de triatletas que tenían delante de sí un circuito de ida y vuelta de 21 kilómetros de recorrido. Este último tramo supuso un suplicio para muchos triatletas que reflejaban en sus caras el excesivo castigo al que habían sometido a sus ya maltrechos cuerpos. El calor se tornó aún más radical si cabe, aunque el aliento de las miles de personas que seguían la prueba sirvió de acicate para hacer el último esfuerzo. Luego lo que es el maratón, estamos aquí en Playa de Palma y tenemos que aprovechar el paseo marítimo. El año pasado tiramos para Serenal, este año para la Catedral y bueno, vamos a aprovechar el paseo marítimo por el carril bici para circular siempre por primera línea de mar hasta el punto de giro que hay en la Catedral y volver hasta el giro. Sí, el secreto es trabajar mucho, la verdad. Son muchas horas de preparación, muchos días, también mucha gente, porque aquí somos visibles, somos Sunil sobre todo, yo también. Pero bueno, hay un grupo importante de gente que trabaja y también que nos aconseja. Y a partir de aquí creemos que es la forma también adecuada de saber qué es lo mejor para la gente. Let me in, I'm standing near you, holding your hand. Let me come in.
Después de 3 horas 54 minutos y 20 segundos, apareció Eneko Llanos en solitario en la línea de meta. Pero el faro no pudo finalmente aguantar el ritmo del atleta vasco y tuvo que conformarse con la segunda plaza, mientras que Oliver Stackman fue tercero. Llanos se hace de este modo con su segunda victoria consecutiva en Palma y completa su particular pleno en el circuito ICANN tras vencer en la pasada prueba celebrada en Marbella. En la categoría femenina, Line Jensen hizo un superlativo último tramo luchando contra sí misma, sacando más de 40 minutos de ventaja a la segunda, Christina Wiegand, y a la tercera, Griska Hunter. Bien, bien, me he sentido bien. No al 100%, he sentido un poquito cansado a ratos, pero bueno, en general he tenido buenas sensaciones y bueno, he tenido fuerza y bueno, pues he podido lograr la victoria. Somos muy buenos amigos, pero en carrera somos rivales y bueno, pues el tenerle ahí todo el rato en la bici detrás, yo, sin conseguir dejarle, bueno, pues he tenido que apretar bastante y pues se ha hecho duro. Sí, está bueno, creo que la prueba tiene un nivel excelente a nivel organizativo, los circuitos son muy muy buenos y bueno, la verdad que he disfrutado muchísimo. Siempre que están en las carreras son un gran apoyo y una motivación especial siempre y bueno, pues muy contento de que hayan podido estar. La verdad es que muy bien, nadando he ido muy cómodo, en bici, bueno, en eco ha ido muy fuerte, pero bueno, he aguantado bien, y corriendo he tenido buenas sensaciones, pero he tenido un poco de problemillas en la tripa, y bueno, pero bueno, bastante bien y muy contento. Sí, la verdad es que bueno, en eco en bici va muy muy bien, y he intentado ir con él, y bueno, hoy he aguantado. Y luego corriendo, bueno, he intentado, pero no he podido al final. Pero bueno, contento. Sí, bueno, venía un poco preparando el Mundial de Las Vegas, que tengo en noviembre. Y bueno, venía un poco cansado, pero bueno, he tenido buenas sensaciones. El calor me va bien y muy contento. Pues muy bien, el circuito muy bonito. El agua, bueno, lo mejor del mundo. Y la carrera a pie también muy bonita. Sí, sí, es necesario. Pruebas así en Mallorca es muy necesario. Es un paraíso para entrenar y para hacer estas pruebas es una pasada. Me gustaría, pensaba quedar adelante, pero tampoco me esperaba quedar tan bien. O sea, estaba muy contento. El máximo sufrimiento se vio plasmado en los triatletas de la modalidad full. Álvaro Velázquez supo conservar la ventaja adquirida en el sector ciclista para lograr la victoria después de más de 8 horas y 40 minutos. Sí, tenía muchas ganas de hacerlo bien porque, bueno, llevo un año muy malo. Estaba preparando el Ironman de Lanzarote y 2 semanas antes me caí en bici, me rompí la cadera, me operaron y bueno, eso hace 4 meses y medio y la verdad es que hasta hace un mes, un poco más, no había decidido venir aquí. He entrenado mucho, mucho, muy fuerte y la verdad es que estoy muy, muy contento, muy orgulloso y muy cansado. Más duro de lo que parece, tiene zonas rápidas, pero tiene también mucho repecho, ha hecho mucho calor. La carrera a pie, calor espantoso. Y bueno, la natación sin neopreno, que siempre es más dura también que con traje. Entonces, al final, pues ha sido una prueba durísima, pero muy bonita, muy bonita. Y estoy muy, muy orgulloso, muy contento de haberla ganado. El canario Gregorio Cáceres obtuvo el mejor tiempo del sector, lo que le valió para conseguir el subcampeonato. 3 minutos después de Cáceres entró en meta Ulrich Konschak. Por parte femenina, Julia Bon refrendó su dominio tras ser también la más rápida en la distancia maratoniana. Bon fue la única femenina en bajar de las 10 horas y batió a Micaela Rehner-Schneck, segunda, y a Anja Lugendorf, tercera.
Bueno, bien, bien, contento. La primera vez que estoy aquí y la verdad que el resultado, bueno, hubiese sido mejor haber quedado primero, pero bueno, contento con el puesto. Sí, la verdad, tampoco había visto la lista de inscritos que había, ¿no? Pero me habían comentado que tampoco era tanto el nivel que había. Y así que esperaba estar ahí entre los tres primeros, pero la verdad que en la bici no me encontraba muy bien. Pero bueno, después las piernas se me soltaron corriendo y la verdad que corrí bastante bien. Lo peor que llevo es la natación y la verdad que hoy es lo mejor que se me ha dado. Así que, pero bueno, eso es así. Por supuesto, un saludo a toda la gente que me apoya ahí de Canarias y a los chicos también que hay en Canarias aquí compitiendo, que me han estado animando según me iba cruzando, así que nada, saludos para todos. Great, great, but I'm broken. I can't do a single step anymore, but it was such a great race. I think it was the best race I ever had. Hemos conseguido que todo el mundo que está implicado en el ICANN, de todos los ámbitos, aporte su corazón. Entonces, tienes una prueba con corazón, y valga la redundancia de repetir la palabra. Pero es que es así, es decir, no es solo organizar la prueba y que todo salga bien, es aportar un poco más. Y yo creo que este poco más, todos los participantes lo notan y ven que efectivamente, que a ICANN le damos el corazoncito y que aportamos la esencia y sentimiento. Entonces, yo creo que es eso que les hace sentirse muy cómodos. El indudable éxito conseguido en esta segunda edición del ICANN Triatlón Mallorca no es casual. Las múltiples actividades paralelas llevadas a cabo en la semana previa al evento, la impecable organización y el exquisito trato refrendado por todos los deportistas asistentes, hacen a día de hoy de esta precoz prueba una de las mejores en el escenario nacional y europeo.